Bienvenidos a todos y a todas al primer sorteo del año, esta vez por la Copa Mundo de Futsal Sub-21. Unos que arrancan tranqui somos nosotros. Nos vamos a presentar porque hay muchos clubes nuevos. Así, ¿vos te querés que te presente? Yo te presento. Yo no me puedo presentar. Muy bien. Mi nombre es Martín, para los que no me conocen. Bien, mi nombre es Micaela, me dicen La China, vamos a ser los encargados del sorteo. El año pasado, para los que no estaban, Martín estuvo viniendo las últimas veces, pero ahora le hicimos una especie de convenio, así que está obligado a todo el año estar formalmente acá. Si no, vas a tener que presentar algún certificado, algo. ¿Está bien? No, no, no es que te estoy diciendo que te vas a enfermar ni nada, por favor. Pero ninguna excusa para faltar a los sorteos, así nos traes suerte como trajiste el año pasado. Sí, obvio. Bueno, esta es Copa Sub-21, es esta la copita que va a tener acá, después pegado la plaquita con el nombre del club que salga ganador. Vamos a estar explicando cómo va a ser el sorteo primero, ¿sí? Se va a dividir primero en dos zonas. Vamos a blanquear con Martín, que tenemos acá papelitos de ayuda, porque por suerte son muchos los clubes que participan, así que tenemos nuestra ayuda acá. Son dos zonas. La primera que vamos a explicar, así no les hacemos tanto lío, es la zona de los clubes de AFA, que son los invitados, ¿sí? Son 20 clubes. ¿Por qué son invitados? Les llamamos invitados. Porque si bien son equipos de AFA, también juegan en la liga. Así que ese es el criterio con el cual se eligió a esos clubes. Perfecto. En esta zona se van a jugar dos instancias, es decir, desde semifinales y después, obviamente, las finales, ¿no? Como son 20 clubes, se van a jugar 10 semifinales y 5 finales, por ende van a ser 5 cupos para la etapa nacional. Sí, recordemos que esta es la etapa regional la que estamos sorteando, ¿sí? Nos van a ver bastante seguido acá sacando papelitos en este nuevo formato que decidimos con la Coca, que me parece bastante motivador. Bien, claro. Así que bueno, vamos con los cruces. ¿Vas vos uno y yo otro? Dale, yo empiezo. A ver qué sacamos. ¿Cómo empezamos este año? Bueno, empezamos con Libertadores. Que se va a cruzar con Estrella Federal. Perfecto. Bueno, yo voy dejando en el costadito. Sacamos otro. Tenemos a el club Camioneros. Bien. Que se va a cruzar con... Ay, tenía miedo de sacar. Me siento un poco Susana, Barraca Central. Bien. Perfecto. Vamos a ver con el tercer cruce. Bien. Tenemos al club Kimberley. Bien, ganador del Sub-19 con Comunicaciones. Perfecto. Vamos con otro cruce más. El primer club es All Boys. Bien. Se va a cruzar con... Me voy a agarrar más de uno. El Talar. Perfecto. Vamos a ver ahora. Yo ya me perdí los cruces, te digo, ¿eh? Sí. Así que ustedes tienen la suerte de poder estar viéndolos. Sí, lo van a estar viendo en vivo, así que nosotros solo lo vemos. Tenemos a Vélez Sarsfield.
Que nos avise producción si estamos leyendo muy rápido. Que tiene que tipear. Nosotros no estamos pensando en eso. Hay que ir al ritmo. Sí, con Jorge Newbery. Vamos a regularle el timing. Ahí le damos un poquito de tiempo a la producción. Saco uno. Saco a Monteviejo. Se me acabó la piedad a mí. Me duró medio segundo. Con nueva estrella. Perfecto, ¿cuánto? Bueno, ya quedan poquitos. Perfecto, tenemos ahora al club Ferrocarril Oeste. A usted, se va a buscar el rival. Con River. Vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Porque me imagino que los de la otra zona se deben estar diciendo, dale, por están favor. Están las uñas. Sí. Listo. Glorias, tenemos. Con Independiente. Ay, qué rara la forma de dar vueltas. Vamos. Sacamos rápido, rápido. Sí, porque si no nos va a odiar toda la zona de todo, Martín. Todos. No salimos a la liga. Deportivo Morón. Con Alvear. Vamos rapidísimo. Tenemos a el club Platense. Bien, no sabemos cuántos quedan, pero no puedo mirar para arriba, no sé. Y yo me parece que ya no voy a quedar más porque recién. A ver. Es el último. Ah, ok. 25 de mayo. Último cruce. Bien, vale, perfecto. Vale. Lo tienen el resultado acá en el costado, así que después de última lo repetimos al final, si te parece. Dale. Vamos a ir con la zona B, ¿sí? Y lo que vamos a explicar de la zona B mientras Martíncho va poniendo ahí. Son dos bombos, así que no sé cuál vas a poner primero. Vamos primero con el bombo 1. Bien, prolijita la cosa. Con el bombo 1, explique. Son 7 clubes. Tenemos a Peñarol, Podestá, El Galpón, Banfield, Aedo Futsal, Lomas del Mirador y 24 de febrero. Bien, perfecto. Vamos a hacer primero este sorteo. Y lo que tiene este bombo es que juegan con reglamento FIFA, ¿no? Son 16 clubes en total, eso no lo habíamos aclarado. Y que también lo importante que tenemos resaltado acá en nuestro papelito es que son los campeones del Clausura 2023. Después también va a haber cabezas de serie que ya están puestas y que no se sortean, que las tenemos acá en un costadito separadas, ¿sí? Las tenemos acá, no las vamos a sortear, ¿sí? Que los clubes, estos clubes cabeza de serie. Yo te leo si querés, son Boca Juniors, Centro Español, Gimnasio Chacabuco e Isidro Casanova. Bien, lo que tienen es que son los campeones de las zonas que se jugaron con Crono. Tengo acá Machetito, Liga de Honor 1, Liga de Honor 2, Zona A y Zona E1. Así que vamos con este primer cruce del Bombo 1 entonces. Perfecto. Y el primer club que sacamos es Podestá. Bien, voy con el rival Banfield. Vamos con otro, sacamos al club 24 de febrero. Con Peñarol. Saco al club El Galpón. Bien. Con Lomas del Mirador. Y queda el último, que es... Ah, claro, yo te voy a buscar el cruce. Aedo Futsal. Bien, Aedo Futsal. Está vacía la copa. Y vamos a ir poniendo entonces el bombo 2, mientras va explicando Martíncho bombo 2. Bueno, primero que nada, leo los clubes del bombo 2. Son... Ateneo Aedo, Rotonda, Florida Club, Newpi y Penacho Azul. Bueno, algo que no mencionamos es que a diferencia de la zona A, esta zona se va a jugar en 3 instancias. Es decir, que empieza desde cuartos de final y los cupos que dan acceso a la etapa nacional van a ser, en este caso, 2. Bien, porque este sorteo es por la etapa regional. Y la otra cosa que no dijimos es que este bombo 2 es por el reglamento, o sea, la división que hicimos es que fueron con el reglamento de la liga, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Y seguramente ustedes después se van a poner a hacer cuentitas porque ya los conocemos, al menos a los del año pasado, y les va a faltar un equipo, y va a decir con quién se cruza, ¿se va directo? No, no va directo, va a esperar al equipo de Córdoba, ¿sí? Perfecto. Así que vamos directamente con el último. Con el sorteo, con lo más importante. Perdón, pobres, a los últimos que lo hicimos. Dicen que los últimos después, ¿viste? Claro, hay que explicar todo. Ateneo Aedo, bien. Tenemos... Se cruza con Florida Club. Después tenemos a Penacho Azul. Bien. Se cruza con Rotonda. Tenemos ahora a... Newpi. Me dormí ya. Ah, no queda ninguno más. Ya está. Esto de que nosotros no miremos la cámara, claro. Estamos mal. Bueno, ustedes van a tener ahí los cruces. La próxima tenemos que tener un asistente que nos anote a nosotros también los cruces y los podamos ver, pero bueno, ustedes los están viendo por este momento, se están poniendo en un costadito, los pueden ver acá. A mí me encanta hacer esto, ¿vale? Ah, bueno. Los pueden ver por acá los cruces, así que ustedes los van a tener más rápidos que nosotros. Así que bueno, que sea lo mejor para todos. Siempre me gusta decir que disfruten de todas estas etapas. Entiendo que el enojo es parte, que un montón de cosas son parte de estos partidos.
pero que dejen lo mejor, que se diviertan, que traigan a toda su familia, que los vengan a ver. ¿Qué más? Que aprovechen las entrevistas, que después ustedes... vamos a hacernos un poquito ahí de ruidito, que con las entrevistas del año pasado hubo muchísimos que fueron reconocidos, que llamaron la atención y que han terminado en el seleccionado. Claro, así que sí, hay que avivarse, vengan a vernos. Y aparte, entre el público siempre hay alguien importante que está viendo, que se los viene a ver, así que nada, aprovechen también porque es una gran instancia, nosotros le damos muchísima importancia a todos los torneos, pero sobre todo le damos muchísima importancia a que ustedes tengan este lugar para mostrarse. Así que no es solamente ir y jugar por la copa y por clasificar, sino también hay un poco de más que está al lado del grupo y también está tu individualidad, ¿no? De lucirte un poquito. Así que van a poder tener sus recortecitos también ahí para lucirse un poquito en Instagram, ¿o no? Sí, lo mejor. Así que bueno, este fin de semana nos estamos viendo, estamos a la espera de quién es el equipo de Córdoba. Y bueno, nada, los vemos ahí entonces el fin de semana. Les mandamos un beso y que tengan muy buenas noches. Chao.